Bom dia a todos, sejam bem-vindos à primeira jornada de meditação da PUC-RS, promovida pelo Centro de Pastoral e Solidariedade. Durante toda a apresentação, fiquem à vontade para enviar suas perguntas e comentários pelo chat. Essa conferência contará também com tradução simultânea. Para ativar o recurso, basta selecionar o ícone de tradução na barra inferior da plataforma Zoom e escolher o idioma desejado. E antes de iniciar com a terceira conferência durante a jornada, apresento o nosso terceiro convidado para apresentar sua conferência. Alzia Ceboia e Marte, licenciado em psicologia e doutor pela Universidade de Valência, atualmente trabalha como professor assistente doutoral na Faculdade de Psicologia, vinculado ao Departamento de Personalidade, Avaliação e Tratamentos Psicológicos da Universidade de Valência. Membro do grupo de investigação Labcitec desde 2007. Suas áreas de investigação são mindfulness e meditação, realidade virtual, psicologia positiva e estilos de vida saudáveis. Participou de projetos de pesquisas locais, estaduais e internacionais. Colaborou em múltiplas publicações científicas em revistas de alto impacto e participou em conferências nacionais e internacionais. Possui interesse em estabelecer pontes entre meditação e a psicologia positiva. Nessa linha, ele co-desenhou o protocolo de treinamento de bem-estar baseado em práticas contemplativas. Logo após a explanação do Alzias, teremos 10 minutos para as perguntas que surgirem durante a sua explanação. Passo agora a palavra a você, doutor Alzias, para conduzir a conferência sobre meditação e felicidade. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir mi presentación. Espero que se me oiga bien y que la meditación, la presentación se vea adecuadamente. Bueno, insisto en la gratitud y en el placer de compartir esta presentación con el equipo que me ha invitado y con esta jornada sobre meditación. Como decía, yo soy Ausiàs Cebolla Martí, soy profesor de la Facultad de Psicología en la Universidad de Valencia. He puesto fotos de la ciudad porque es conocida por ser la ciudad donde se cocina la paella original. Es nuestro plato más internacional. Es una ciudad muy antigua con una universidad que tiene más de 500 años. Y aquí he desarrollado mi profesión y aquí es donde investigo sobre la meditación, que es básicamente mi área de estudio desde hace más años y luego también en los últimos años me he dedicado a investigar sobre el bienestar psicológico o felicidad. Tal vez para empezar a hablar de felicidad y bienestar psicológico, deberíamos de empezar por entender que estar bien no es lo contrario de estar mal. Y de hecho, cuando vemos la evolución de la Organización Mundial de la Salud respecto a la definición de Com salud, relação à definição de saúde, percebemos que efetivamente, na origem, a definição de saúde. que la ausencia de enfermedad. Salud es un sentimiento completo de estar bien, sentir bienestar físico, mental y social. Físico, mental e social. A saúde também é social. Não é. Curiosamente, la psicología lo que se ha dedicado en los últimos 100 años es a investigar diferentes categorías diagnósticas para comprender en profundidad el sufrimiento. Tenemos al menos dos grandes manuales de clasificación de trastornos mentales en los cuales, de manera magistral, los científicos y las científicas han logrado transmitir y comprender las diferentes expresiones del sufrimiento humano. Curiosamente, no contamos con un libro equivalente sobre la felicidad o sobre el bienestar. El modelo continuo dual de la salud mental plantea que el eje salud mental, no salud mental y felicidad, no felicidad son ejes que no son paralelos, no son extremos del mismo opuesto. De tal manera que podemos encontrar personas que a pesar de no tener una buena, a pesar de tener salud mental, es decir, no tienen criterios ni síntomas de trastornos mentales,
tienen muy poco bienestar psicológico. En el otro extremo, podemos encontrar personas con trastornos mentales que sí que tengan unos niveles moderados de bienestar psicológico. Obviamente, correlaciona de una manera muy elevada, pero no es exactamente la expresión del mismo continuo. A partir de ahí, se abre toda una ventana de investigación para comprender de qué manera entrenar o cultivar o utilizar herramientas para aumentar el bienestar psicológico que sean compatibles a las estrategias que hemos desarrollado para reducir el sufrimiento, para reducir la sintomatología. Lamentablemente, la mayoría de la literatura a la que aspiramos cuando hablamos de bienestar psicológico y de psicología positiva suelen ser discursos muy difíciles, muy rancios o muy poco vacíos, sin entrar en profundidad sobre la dimensión psicológica que hay detrás de este tipo de ciencia de la felicidad. De hecho, hay incluso críticas feroces sobre cómo la psicología positiva o la investigación en felicidad puede ser incluso dañina. Para nosotros, todo lo contrario, la ciencia de la felicidad nos ayudará a entender cómo cultivarla, cómo tratarla y cómo aumentarla, tanto a nivel individual como a nivel social. Pero tal vez deberíamos de entender primero qué es bienestar psicológico, qué es eso de estar bien. Para eso os animo a que leáis esta definición y que hagáis un poco una reflexión. Imaginaos un día dentro de 20 años, un día en el que estéis felices, sonrientes, pletóricos. ¿Cómo es esta vida? Imagínate que te encuentras a un viejo amigo que hace tiempo que no ves y cuando lo saludas por la calle le dices, ¿sabes qué? Estoy en un momento de muchísima felicidad. Y este amigo te pregunta, ah, sí, dime, ¿cómo es un día en esta vida? Esto más o menos es lo que diríamos que es la felicidad. ¿Sí? La felicidad es lograr explicar cómo es un día en tu vida feliz. Esta pregunta o similar se la plantearon a 3.000 personas de diferentes países y la gente, y luego se categorizaron las respuestas y la respuesta más frecuente fue la de la felicidad vinculada a la armonía, al equilibrio. Satisfacción es la segunda y también emociones positivas. Curiosamente, en nuestras definiciones académicas, científicas de felicidad, normalmente se habla solo de satisfacción con la vida y de emociones positivas o de ausencia de emociones negativas. No se suele incluir el concepto de equilibrio, de armonía, de sentimiento interior de que el mundo está en su lugar. De hecho, si vamos a la definición académica estándar, la que plantea Ed Diener, hablaríamos de que bienestar psicológico es alta satisfacción con la vida, baja emoción negativa y alto afecto positivo. De esta manera, podríamos hablar de que tenemos más o menos dos grandes teorías sobre la felicidad. Aquellas que plantean que la felicidad es fruto de la satisfacción de necesidades, lo que se llama la vía hedónica de la felicidad. Y luego tenemos la felicidad que plantea que es la felicidad es el fruto de una vida virtuosa, de una vida guiada por virtudes, el potencial de uno mismo. Lamentablemente, en psicología hemos cometido el error de desarrollar la mayoría de investigaciones desde una perspectiva weird. Weird en inglés se traduce por la ciencia que desarrollamos los países occidentales, con educación, industrializados, ricos y democráticos. Por eso los llamamos weird, porque en realidad la mayoría del mundo no funciona bajo estos parámetros. Si atendemos a la mayoría de la investigación que se ha desarrollado en el mundo, veremos que aproximadamente más del 70% se ha hecho en Europa y Estados Unidos, dejando los otros continentes, las otras culturas, las otras expresiones de lo que es la experiencia psicológica en datos realmente, con números realmente bajos.
Dejadme que os cuente esta viñeta porque es lo más o menos el planteamiento que nosotros utilizamos para entender el bienestar. Si os fijáis aquí, Snoopy, entiendo que en Brasil también estará Snoopy. Snoopy y Lucy se encuentran en un camino y en ese momento, en la primera viñeta, podemos ver cómo Lucy está tomando la decisión de qué hacer con Snoopy, si lo quiere acariciar, si le quiere golpear, si le quiere no hacer caso. En un momento dado, Lucy escoge hacer una acción, podríamos decir es una acción virtuosa, porque es una virtud que ella ya tiene, que es la expresión del cariño, y la expresa en un momento adecuado. Snoopy, que también tiene virtudes, expresa esa virtud, devolviéndole el abrazo, pero al final Lucy comete un error, le llamamos el error de Lucy, porque dice, happiness is a warm puppy, ¿no? La felicidad es tener un cachorro. Ese es básicamente el conflicto que tenemos la mayoría de los humanos. Colocar la felicidad siempre en el objeto. En realidad, si atendemos, la felicidad no está en Snoopy. La felicidad emerge como una propiedad cuando Lucy y Snoopy deciden actuar de manera virtuosa. Por tanto, la felicidad es el fruto de la acción, no el fruto del objeto visual. El bienestar psicológico emerge como un potencial subproducto de la acción virtuosa. De lo contrario, si yo siempre voy a buscar la felicidad en Snoopy, eso siempre me va a generar tensiones con él y experiencias de deuda con el objeto de felicidad. De hecho, el modelo que utilizamos, desarrollado por Ken Sheldon, hablaría de que el bienestar psicológico básicamente es la consecuencia de hacer el bien y de sentirse bien. Es decir, conductas eudaimónicas como valores, motivaciones, metas o prácticas generan una satisfacción de necesidades y son estas las que generan el bienestar subjetivo. Básicamente podríamos decir que el bienestar subjetivo o la felicidad es el producto de una determinada serie de acciones virtuosas o guiadas por virtudes. Vale, entraremos poco a poco. Con este concepto desarrollamos este libro que se publicó en el año 2019 y pusimos esta etiqueta, Psicología Positiva Contemplativa, porque lo que pretendíamos era establecer un diálogo entre las tradiciones contemplativas, sobre todo el budismo, pero también cristianismo, estoicismo, hinduismo, y la psicología positiva, ¿no? Y la ciencia de la felicidad occidental. Son las tradiciones espirituales y contemplativas también aspiran a alcanzar un equilibrio y una felicidad y han desarrollado toda una teoría y todos unos modelos que nos ayudan a entender también cómo llevarlo al terreno secular o al terreno de la ciencia. Entonces hablamos de esta disciplina como el área de la psicología positiva que incluye las técnicas y conceptualizaciones desarrolladas por las ciencias contemplativas para el desarrollo del bienestar a partir de estrategias basadas en la evidencia. Por ejemplo, si nos vamos a la tradición budista, ellos el concepto de sufrimiento lo llaman dukkha y a la felicidad se le llama sukha. Pero la felicidad es entendida como un florecimiento que emerge como consecuencia de un equilibrio mental más importante y una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Es decir, para la tradición budista, la felicidad emerge en forma de sabiduría. Es la sabiduría lo que nos va a crear la felicidad y no la emoción positiva, que es la manera en la que los occidentales construimos la felicidad siempre en términos hedónicos, de bienestar agradable, y no en términos de sabiduría y comprensión. Por tanto, en la tradición budista no es un estado emocional puntual, sino que es un rasgo duradero. En el extremo opuesto tenemos dukkha, que se entiende como una ignorancia, como una mala comprensión y que crea insatisfacción. Para pasar de dukkha a sukha, lo que tenemos que hacer, lo que nos proponen, es un entrenamiento en atención, en equilibrio emocional, mindfulness, que es lo que nos va a permitir o percibir la realidad con claridad, saber discriminar entre lo real y lo no real. La gran ignorancia, ese gran error que cometemos según la tradición budista y que genera sufrimiento es la idea de que hay un yo inherente, ¿no? El egocentrismo
La idea de estar egocentrados, de ver el mundo desde la perspectiva exclusiva de mí mismo, es la que genera ese sufrimiento y la que nos lleva a tener dukkha. En la tradición de Confucio, la tradición china, cuando hablamos de felicidad se habla de armonía. Es decir, a través del cultivo de la virtud, en la interacción con el otro, generamos felicidad. Por tanto, ni las emociones positivas ni el placer tienen que ver con esta felicidad. En la tradición hinduista se habla de tres tipos de felicidad: la pura, la verdadera, la compasiva, en la que emerge en ausencia de deseo, rajasic, que es la apasionada, que es la hedónica. Hasta aquí es muy parecido a la tradición académica occidental. Aquí lo curioso es que hay un tipo de felicidad que ellos llaman tamasic, que es la que emerge de la pereza, del sueño, en el que no hay metas y no hay placer. A mí me gusta mucho esta felicidad porque creo que es muy de nuestro tiempo. Es la felicidad que mucha gente joven solo es capaz de acceder, que es la que emerge de estar constantemente distraídos en redes sociales, con el móvil o viendo series y películas. Cuando hablamos de virtudes, también las tradiciones espirituales y contemplativas tienen grandes modelos de virtudes. Por ejemplo, en la tradición budista se habla de las paramitas. También en la tradición cristiana se habla de grandes categorías de virtudes, o aquello hay que como la templanza, o aquello que hay que estimular en uno mismo para llegar al bienestar psicológico y la felicidad. Por ejemplo, las paramitas se entienden como seis: generosidad, virtud, paciencia, perseverancia, meditación, concentración y sabiduría. Y también plantean una cosa muy interesante, y es que las virtudes, las paramitas, solo tienen sentido si se hacen desde un posicionamiento egodescentrado. Es decir, si no hay egocentrismo, si no hay una búsqueda de placer, si lo que hay es una búsqueda de sabiduría y de equilibrio. En la tradición estoica, que luego influencia mucho la tradición cristiana, se habla de sabiduría práctica, de justicia, moralidad, de coraje o de templanza. Por tanto, las tradiciones contemplativas coinciden todas en que la virtud, la acción virtuosa, es decir, sacar lo mejor de uno mismo, es una de las mejores vías para alcanzar el equilibrio y el bienestar. Y en esto coinciden la psicología positiva y las tradiciones contemplativas, en que la acción virtuosa es el eje para alcanzar este bienestar psicológico. En la tradición académica, cuando hablamos de virtud, hablamos de cualidades humanas relacionadas con la excelencia y la conducta moral, que son dignas de elogio, estables, moralmente buenas y que todo el mundo puede poseer o aprender. Se habla de seis grandes virtudes y cada una de ellas está incluida en 24 fortalezas: sabiduría, valentía, humanidad, trascendencia, justicia y moderación. El modelo VIA, Virtues in Action, desarrollado por Seligman y Peterson, establece todo este trabajo de desarrollo de las virtudes y fortalezas. Es una auténtica maravilla porque tiene sus propios instrumentos de evaluación y nos permite establecer un diálogo muy horizontal entre cómo las tradiciones contemplativas han entendido la felicidad y cómo lo han entendido las tradiciones occidentales. Entonces, si partimos de la premisa de que la felicidad es el subproducto de una serie de habilidades, de una serie de virtudes, y voy a poner el ejemplo. Si alguno de vosotros o vosotras quiere aprender a tocar el violín, seguramente lo primero que tiene que hacer es creer que hay una versión suya en el futuro que sabe tocar el violín. Así que el primer paso para desarrollar la felicidad es confiar, construir la posibilidad de que hay un yo futuro que ha alcanzado más felicidad. Entonces yo tengo que primero imaginarme que hay un potencial de mí, en mí, para ser violinista, y luego tengo que aprender una serie de competencias y habilidades para que esta virtud, este deseo de ser feliz, pueda desarrollarse. La primera es lenguaje musical, solfeo, luego también habilidades proprioceptivas, como es el movimiento del brazo, o habilidades o ritmo o armonía,
son diferentes habilidades que van a coincidir para que podamos realmente, cuando confluyen en un momento, que emerja de ahí algo llamado música. Cuando yo compito, cuando, por tanto, yo tengo ese deseo virtuoso, ¿no? Ese poder, ese motor, que es el de actuar de manera virtuosa, y luego tengo todas esas habilidades y competencias que me ayudan a desarrollarlo. Si podemos entender que yo, si entreno todos los días, ensayo todos los días, 1 hora o 2 horas tocando el violín, dentro de un año seré capaz de tocar una canción, de hacer algo, una melodía bonita con un violín, la felicidad debería de funcionar más o menos igual. Si partimos de la premisa de que es la confluencia de una serie de habilidades, si yo entreno esas habilidades durante 1 año, 1 hora, al año debería de sentir un mayor bienestar y felicidad. Pero yo no puedo entrenar directamente la música, como yo no puedo entrenar directamente la felicidad. Solo puedo entrenar las causas, las competencias que habilitan y permiten que esa felicidad surja. Y ahí es donde desarrollamos este entrenamiento, el entrenamiento para el bienestar basado en prácticas contemplativas, que es un entrenamiento en bienestar psicológico basado en el cultivo de una serie de habilidades psicológicas y fortalezas y la comprensión de las virtudes y fortalezas que nos acompañan. Básicamente, las habilidades que utilizamos para nuestros entrenamientos están, las encontramos en un capítulo de libro publicado por Richard Davidson de la Universidad de Madison, donde investiga a nivel neurocientífico las 4 áreas del cerebro que están más activas en personas que tienen alto bienestar psicológico. Y básicamente las 4 habilidades, nosotros luego las convertimos en competencias y en un entrenamiento con prácticas concretas. Tenemos por un lado la gestión de la atención o mindfulness, la capacidad de sostener la atención, de estar presente en la vida, la presencia o el mantenimiento de emociones positivas. Aquí hablamos de cronometría emocional, de cuánto tiempo puedo sostener la emoción positiva, durante cuánto tiempo puedo sostener la emoción positiva dejando que finalmente fluya. La tercera, que es el acortamiento de la emoción negativa, aquí no intentamos manipular ni la frecuencia ni la intensidad, solo la duración. Intentamos acortar la emoción negativa en lugar de alargar la positiva. Y por último, la última de las habilidades, la de generosidad, empatía y altruismo. Esta para nosotros está en la cúspide de la pirámide de las competencias y es la más sofisticada de ellas y la que mayor efecto tiene sobre el bienestar. Básicamente la bondad. ¿Cómo podemos cultivar todas estas habilidades, estas fortalezas, estas virtudes? Primero, partiendo de la premisa de que ya las tenemos dentro, que están en nuestra naturaleza y cuyo deseo y búsqueda forma parte instintiva de nuestro ser. Y por otro lado, la meditación es la herramienta que nos va a ayudar a cultivar la mente, es la que va a manejar esas habilidades. Por meditación hablamos de una familia muy compleja de entrenamientos atencionales y emocionales, que incluyen el cultivo del bienestar y el equilibrio emocional. En este caso, lo que pretendemos es entender cómo la propia mente, es un objeto suficientemente interesante de observación y que la propia familiarización con los estados mentales que queremos entrenar y cultivar se puede primero entrenar en la mente. Una vez yo ya he entrenado en mi mente mindfulness, la capacidad de saborear, capacidad de alargar la emoción positiva, la capacidad de acortar la negativa y la compasión y la bondad, una vez ya tengo dominio dentro de mi mente, es mucho más fácil que yo pueda llevarlo al terreno de la acción. Por tanto, la mente es el laboratorio en el cual yo cultivo y me familiarizo y entreno con esas habilidades y competencias que luego voy a desarrollar en mi vida exterior. Cuando hablamos de meditación, hablamos de una familia enorme de prácticas, desde el rezo cristiano hasta las prácticas atencionales zen, hasta las prácticas deconstructivas ignacianas, hasta las prácticas constructivas de compasión y budismo,
son diferentes grandes familias meditativas. Por ejemplo, mindfulness sería una práctica típica de atención. Y nosotros en este caso, en el entrenamiento, utilizamos las tres familias de meditación. Las atencionales, las deconstructivas y las constructivas para crear y cultivar este estado. Por tanto, la idea del entrenamiento, la idea del modelo, es que la práctica de meditación nos va a llevar al cultivo de una serie de habilidades psicológicas, mindfulness, alargamiento de la emoción positiva, acortamiento de la emoción negativa y generosidad, empatía y altruismo. Y esto nos va a llevar a la virtud. Nos va a llevar a la virtud porque la virtud emerge en el equilibrio. Cuando logramos que nuestra mente esté equilibrada, en armonía, es mucho más probable que actuemos de manera virtuosa. Os pongo un ejemplo. Es mucho más fácil que yo sea amable con otra persona si he tenido un buen día, si estoy contento, si me siento seguro, si me siento bajo el dominio. Es mucho más probable que yo actúe de forma amable que si yo estoy sometido al enfado o estoy sometido a la ira. Por tanto, equilibrar la mente, todo lo que suponga equilibrar la mente, va a optimizar la posibilidad de que actúe de manera virtuosa, y esta virtud es la que me va a llevar al bienestar psicológico, retroalimentando posteriormente la práctica meditativa. Este sería un poco el itinerario, ¿no? Te entrenamos habilidades para crear virtudes y eso nos lleva al bienestar psicológico. Pero el objetivo del entrenamiento no es que la meditación esté al servicio de mi placer o de mi disfrute. En las grandes tradiciones contemplativas, la meditación nunca se entendió como una herramienta para reducir el estrés o para estar uno mismo mejor. La meditación se entiende como una herramienta para desarrollar la mejor versión de mí. Mi mejor padre, mi mejor yo docente, mi mejor yo hijo, mi mejor yo espiritual. Y es la meditación, si está al servicio de eso, tiene mucho más sentido que si está al servicio de reducir el estrés. Sin menospreciar la eficacia que tiene la meditación para reducir estrés. La metáfora que utilizamos es la del jardín del bienestar. Imaginad que os regalan un trozo de tierra en la que queréis cultivar flores y tenéis que ganar una serie de habilidades y competencias para gestionar ese jardín. La primera habilidad es la de mindfulness. Mindfulness lo utilizaríamos para discriminar entre la hierba que no queremos cultivar, la mala hierba, y los brotes de las plantas que queremos cultivar. Nos permite discriminar, estar presentes, observar aquello que quiero nutrir y aquello que no quiero nutrir. También nos va a ayudar a cortar la mala hierba a través del cultivo de la atención plena. Dejamos de alimentar la hierba que no queremos cultivar y nos centramos en aquello que queremos cultivar. Posteriormente, si lo que queremos es alargar la emoción positiva, sería regar la flor, regar, abonar la planta para que desarrolle la flor que queremos cultivar. El tercer de las habilidades, que sería la de acortar la emoción negativa, lo que hacemos es proteger la planta para que nada la dañe. Poner palos, tutorizar la planta, atarla para que ningún animal, ningún otro ser humano la pueda dañar y estropear. Y por último, la cuarta de las habilidades, la de compasión y altruismo, es la habilidad que me va a permitir comprender que el ciclo de la naturaleza es que esa flor se marchite y muera. Entonces, lo que voy a hacer es cortar la flor y regalarla. Al regalar los frutos y la flor de mi planta, lo que estoy haciendo es crear una economía circular. Estoy creando una sociedad mucho más justa en el que mis semillas sirven para nutrir al otro. Si yo tengo un jardín, pero a mi alrededor solo hay tierra abandonada, es mucho más difícil para mí cultivar mi tierra. Si a mi alrededor hay cultivo y hay jardín y hay energía y hay cuidado, es mucho más probable que se cree una comunidad de compartir, de mejorar y de potenciar
para tener más frutos y más verduras con las cuales compartir con los demás. En resumen, la meditación la entendemos como una herramienta que nos ayuda a gestionar el mundo interno y a comprender el funcionamiento de la mente. Esta mejor gestión y comprensión nos hace actuar de forma más virtuosa y nos ayuda a aumentar el funcionamiento hipoegoico. Funcionamiento hipoegoico es esta manera de vivir en la cual yo no estoy egocentrado, sino que estoy abierto y observando todas las relaciones que hay a mi alrededor. Estoy incluyendo a todos los demás. Las acciones vinculadas a virtudes, siempre y cuando estén hechas desde esta generosidad, desde esta humildad, desde esta base hipoegoica, nos van a generar bienestar psicológico. La felicidad sostenible es una felicidad que tiene una dimensión política. La felicidad sostenible es aquella que va más allá de mi bienestar. Es aquella felicidad que construyo en sociedad, que construyo de manera colectiva, y esa es la sostenible, por tanto no puede ser extrema ni por arriba ni por abajo, tiene que ser equilibrada para que pueda ser sostenible en el tiempo. Si estáis más interesados en la información que os he comentado, tenemos dos libros en los que hemos explicado en detalle este modelo. Tenéis también mi Instagram y mi Facebook, por si queréis también seguir las noticias que vamos publicando. Y sin más, muy obrigado. Me quedo esperando a las preguntas o dudas que podáis plantear. Muchísimas gracias. Muito obrigado, doutora Uzias, pela conferência tão bem apresentada. Vou convidar agora o meu colega Álvaro para direcionar as perguntas que foram surgindo ao longo da conferência ali no chat. Bom dia, professor Uzias. Vou abrir minha câmera aqui que me permitiram. Obrigado. Temos algumas perguntas aqui para fazer para ti. Nós tentamos selecionar as melhores perguntas. Espero que consegue me entender na tradução. Sim, sim. Ah, tá. Pronto. A primeira pergunta que temos é: rezar o terço pode ser considerado uma forma de meditação? Entiendo. Sí, sí, podríamos entender como un tipo de meditación concentrativa. Sí. Es posible. También depende mucho de la intención. Y de la presencia con la cual hacemos el rezo. Si es un rezo repetitivo, tipo mantra, en la cual yo simplemente me quedo con la parte del sonido, ahí hablaríamos de meditaciones más concentrativas, si, atencionales. Si yo cuando rezo lo que hago es también visualizar, imaginar y crear un estado sensorial, ahí estaríamos hablando de más constructivas. Pero en principio lo que es el rezo sí que estaríamos hablando de una técnica meditativa. Perfecto, muito obrigado. A próxima pergunta. Onde o senhor colocaria a espiritualidade dentro das novas abordagens sobre felicidade? Bueno, la espiritualidad es una dimensión universal que puede tener forma de religión o no. Las religiones, al fin y al cabo, lo que hacen es canalizar o intentar ordenar la espiritualidad, pero ahora mismo están apareciendo muchas espiritualidades que son laicas o que son seculares y que no están vinculadas a una experiencia religiosa, y simplemente es una dimensión más de las muchas dimensiones humanas que tenemos. Hay personas que tienen esa necesidad de un desarrollo espiritual y encuentran en la meditación o en el rezo o en una tradición religiosa, como puede ser la cristiana o la budista, encuentran el lugar donde esa espiritualidad se desarrolla. También podemos encontrar personas religiosas con muy baja espiritualidad, donde sencillamente la religión es algo más social, algo más que ordena, pero no hay esa necesidad de un desarrollo espiritual. Por tanto, son dimensiones que a veces son muy, muy internas, muy, 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 un proceso de intimidad con uno mismo. Certo. Muito obrigado. A próxima pergunta. O bem-estar psicológico está mais voltado para um estado ideal
ou uma realidade pouco cultivada atualmente? El bienestar psicológico es una. Fíjate qué curioso, ¿no? Estamos en un momento, al menos en Europa, en España, estamos en el momento en el que mejor vivimos de toda la historia de la humanidad, donde hay menos sufrimiento, menos enfermedad, hay más dinero, comida, y curiosamente los niveles de bienestar de la gente joven son muy bajos. Eso quiere decir que el bienestar psicológico depende también de procesos interiores. Estamos en un momento de fractura social muy grande, de transición de una sociedad a otra, con la aparición de redes sociales, de internet, de inteligencia artificial. Estamos realmente en un momento de crisis muy importante. Y por tanto, en los momentos de crisis es cuando surgen las nuevas necesidades. Creo que ahora hay una necesidad nueva de articular y de dar herramientas para el cultivo de la felicidad y el bienestar, porque ahora más que nunca nos damos cuenta de que esa felicidad no nacerá de lo material, porque ahora es cuanto más material tenemos y continuamos sintiendo que hay una insatisfacción profunda. Por otro lado, la insatisfacción forma parte de la naturaleza humana. Está en el momento del nacimiento, ya hay sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la existencia. No hay manera de liberarnos de eso. Y por tanto, entender que el sufrimiento forma parte de la existencia y no entrar en trampas intentando evitarlo o minimizarlo al máximo posible, también es importante. Por tanto, la idea es que tenemos que encontrar un equilibrio entre una tecnología para comprender el sufrimiento y una tecnología para impulsar el bienestar psicológico. Entonces, no sabría decirte si es algo que ya va a peor o va a mejor, porque en realidad es algo cultural que se está constantemente actualizando. Certo. Uma próxima pergunta. Qual a sua visão da relação com a psicanálise e psicologia positiva? Wow, esa es una pregunta muy compleja. No me siento capaz de responderla. Certo. Quais são os desafios de aplicar a psicologia positiva em jovens? Essa Los pergunta. desafíos más grandes que tenemos para aplicar la psicología positiva en jóvenes es la mercantilización de la psicología positiva. El que se convierta en un producto, que la felicidad se convierta en un producto de consumo más. Yo no sé en Brasil, pero aquí en España hay muchos mensajes cortos, frases en azucarillos, en tazas, en libretas, mensajes muy cortos sobre cómo ser feliz. Esta idea burda de la felicidad como cuatro eslogans o cinco mensajes rápidos o como una actitud, como algo que emerge a partir de la inteligencia. Creo que ese capitalismo neoliberal alrededor de la felicidad es el mayor de los retos, porque eso no tiene nada que ver con toda la ciencia que estamos desarrollando. Eso solo es búsqueda de dinero, ¿no? Búsqueda de economía. Y se aprovechan de esa necesidad de sentirnos mejor para vender y vender y vender. Muito obrigado. Muchas gracias. Encerramos agora o momento das perguntas. Agradeço, doutora Alzias, por estar conosco nessa manhã, aqui no Brasil, manhã, na Espanha, já tarde, né? Também as suas atividades ao longo desse dia. Também agradeço ao Álvaro, que fez a mediação de perguntas. Álvaro é estudante de medicina aqui da Universidade da PUC e faz parte da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, aliás. Então, que também estão contribuindo conosco nessa jornada. A nossa gratidão e desejamos também boas atividades ao longo desse dia. Muito obrigado, Osias. Muchas gracias, que disfrutéis de la jornada. Sim, Saludos. obrigado. Agora eu convido então a nossa última e quarta conferencista para fazer a sua conferência, a doutora Ana Silveira, para dividir conosco a sua experiência. Ana é doutora em teologia dogmática pela Pontifícia Universidade de Salamanca, graduada em teologia espiritual pela Pontifícia Universidade de Comillas, com prêmio extraordinário, mestre em misticismo e ciências humanas pela Universidade de Mística.
graduada em teologia aqui pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ana, passo a palavra para você conduzir agora sua conferência, falando sobre Desbravando a Fronteira Interior, uma reflexão antropológica sobre o cultivo da interioridade. Ana, uma excelente conferência. Gracias, Mateus. Gracias por, como decía el otro panelista, gracias por la invitación. Para mí es doblemente gratificante volver a hablar aquí en un espacio donde considero que es mi casa, la PUCI, y también una casa que siempre te envía, ¿no? Una casa de acogida y también de envío. Y con esta idea de acogida y envío, empiezo a hablar de que es nuestro tema hoy, ¿no? Indagando la frontera interior, pensando que hay la parte exterior, cuando indagando esa frontera hay como una parte exterior. Entonces, pensando que hay como un doble, ¿no? Una articulación, decía también, acaba de decir, la necesidad de articulación. Y cuando pensaba en lo que, cómo hablar para vosotros, me acordaba de ese mito que he puesto ahí, la caja de Pandora, que es un recipiente mítico, que es, no sé si todos conocéis, que de la mitología griega, que es tomado de la historia de Pandora, que es la primera mujer que fue creada por Hefesto, por orden de Zeus, y que contenía, por orden, y en su creación lo ha dejado, incluso es una broma, lo ha dejado como una gran necesidad, una gran curiosidad en esta mujer. Y en esta caja contenía todos los males del mundo. Y entonces, en el día de la boda, ese regalo que era esa caja, que Zeus, para vengarse de Prometeo, porque Prometeo había regalado al ser humano el fuego de los dioses, presentó a su hermano Epimeteo a Pandora y al final se casaron. Y este regalo es lo que de esa caja tenía, que contenía en esta caja, todos los males del mundo. Entonces, al regalarse a ella, le dijo que por nada del mundo podría abrírsela. Y como buena mujer, como en la mitología, y también es una mitología que luego se puede hacer un paralelo a Génesis con Adán y Eva, pero a la mitología dice que por fin Pandora se abrió la caja. Y ahí, a partir que empezó a abrir la caja, todos los males del mundo empezaron a salir de dentro de esta caja. Y ahí también se puede enlazar de esta historia que cuando ella se dio cuenta de lo que estaba saliendo de la caja, se dio tiempo a cerrarla. Y cuando cerró, lo último que quedó fue la esperanza. O sea, de todos los males que salió, se quedó la esperanza. Entonces, ahí hay como también esa sabiduría de que lo último que sale de todo lo último que queda de todos los males es la esperanza. Así empiezo, porque presentando un poco esa imagen de la caja de Pandora, porque la reflexión antropológica sobre el cultivo de la interioridad, pienso que podría ayudarnos la necesidad de adentrarnos a esta caja, que en principio aparentemente puede nos generar muchísima tensión y generar incluso miedo, pero es lo que está en nuestro interior, en el interior de todos, de todas las personas. Esa caja que en esa historia análoga a Pandora, todos recibimos esa caja, porque el fuego, la creación por criaturas, todo el ser humano, por simple hecho de existir, está hecho de cuerpo, alma y espíritu, según la cosmovisión cristiana, de la cual yo me de dónde hablo, ¿no? Aunque es verdad, también pensando, me gustaría, antes de seguir, de hablar de espiritualidad, en ese caso,
cuando pensaba para hablar para vosotros, pensaba dar un paso hacia atrás, es decir, una reflexión antropológica, decir, ¿quién es esta persona? Para que luego desarrolle la espiritualidad. Por eso también la otra figura tiene que ver con los cinco sentidos, que eso todos tenemos en común. Es verdad que algunas personas puede ser que no lo tengan o tengan perdido, pero en lo normal y lo más común es que todos tengamos la capacidad de ver, la capacidad de tocar, la capacidad de escuchar, de sentir el olfato, el tacto. Y entonces, ¿qué sería entonces la interioridad en ese tema? ¿Y por qué es importante hablar de esto a día de hoy? Para mí, o sea, que me dedico a profundizar sobre ese tema, parto de esta, como introducción, parto de esta frase y de esa, como más que una profecía, pero una constatación de nuestra realidad y de lo que decía también Josías, ¿no? El último, que decía, nunca nuestra sociedad ha tenido tanto materialmente, y yo podría decir no solo materialmente, sino a nivel de conocimiento, la mente, nunca supimos tanto. ¿Y por qué hay tanta, y por qué todavía estamos insatisfechos? Es verdad que él también dijo, nuestra capacidad de desear es infinita, porque tenemos, por justo, porque somos esa tríade, cuerpo, espíritu y alma. Por eso nunca no somos huecos, estamos como abiertos. Y eso es lo que podría decir, que nunca vamos a estar satisfechos. Pero lo que pasa con nosotros, que tenemos esa capacidad, pero muchas veces, y aquí entro, que es, ¿por qué hablar de interioridad? Porque es una indispensable concepción que mantiene esas dos realidades, que es material y espiritual, mente, cuerpo, o sea, todos esos dualismos que a lo largo de la historia se fue dando, la interioridad sería como esa capacidad de mantener conjuntamente, mantener esa en una tensión buena, o sea, que no genera un dualismo, sino que es dual. Eso se podría decir en un lenguaje más actual. Aunque esas realidades lo vemos aparentemente contrapuestas, la interioridad permite que ellas se comuniquen. Y aquí entra un poco mi intención al día de hoy, es ver que muchas veces el ser humano no accede a esa caja, no, es decir, no se comunica con esa realidad interior que tiene porque no, o no conoce, o porque no lo sabe, o porque no, o tiene miedo, pero en realidad porque desconoce. Y una vez que se empieza a articular y se empieza a tomar cierto contacto con esa realidad interior, nosotros yo creo que la propia persona se enriquece e enriquece a la realidad que la circunda. Y ahí entra un poco lo que dice aquí, y el vinculo a la frase, todo eso que he dicho, vinculo a la frase de Helmut Rosa. La modernidad, que somos nosotros, co corre el peligro de no escuchar. He puesto en negrita escuchar, luego vuelvo más al mundo, y por tanto de dejar de sentirse a sí mismo, se ha vuelto incapaz de dejarse interpelar y alcanzar. Se habla hoy también de la sociedad del cansancio, el Papa Francisco habla de la indiferencia generalizada, y toda esa palabra, tanto cansancio cuanto indiferencia, se podría hacer sinónimo de no escucha. Y entiendo aquí por escucha como esa capacidad, sabéis que para que se pueda ver las ondas del sonido, para que se pueda ver, tiene que haber un espacio.
¿Qué nos pasa? A día de hoy, la sociedad del cansancio, no hay espacio, no hay más tiempo, no hay como, estamos siempre ocupados, no hay silencio. Todo esto son realidades que utilizamos muchas veces ya en cuestiones como cuando hablamos de espiritualidad, pero dando un paso atrás, es una necesidad humana que todos lo necesitamos. ¿Y qué pasa si no utilizamos esa capacidad o que no solo no utilizamos, sino que no vivimos en ese ritmo no, natural? Es que vamos perdiendo esa capacidad. ¿Y qué ocurre cuando somos incapaces de interpelar y no ser alcanzados? Interpelar sería aquí esa capacidad del ser humano de oír, de sentir, o sea, aquí también, y de ser alcanzado. La indiferencia generalizada es esa, aquí se dice en España, es un pasota, como que pasa, yo paso de esto, no, es que no me vinculo, no, no me comprometo con la realidad. Entonces, eso sería como la justificativa para decir de la gran necesidad de hablar de este tema, de lo que es la interioridad y de indagar este mundo interior. Ahora, una vez así como decir que el mundo o la sociedad actual tiene esa escasez de escucha, ¿qué sería entonces esa capacidad de respuesta? Ese mundo que cuando somos capaces de entrar y desbravar el mundo interior, ese mundo tiene algo que decir. Entonces entendemos por interioridad aquello sin lo cual el ser humano queda coartado en su dimensión más profunda. Cuando digo coartado, es decir, se queda como sin una parte. Es como yo vinculo o me quedo solo en el plano meramente de la mente o en el plano meramente material. Sería el típico materialista o el típico espiritualista o incluso el típico subjetivista. O podemos decir a nivel de ciencia que se crea solo en lo que dice la ciencia empírica. ¿Qué pasa si se queda coartado? Aquello que lo hace consciente, es decir, la interioridad es lo que permite que la persona se sienta atravesada de infinito, es decir, que siempre hay un más allá. Aquello que si la persona se descuida, acaba animalizándole, acaba porque si se deja llevar por los instintos o por una especie de mecanización que le convierte en autómata de la acción. Es decir, ¿qué tal estás hoy? Bien. Y llueve, ¿no? Pues sí, es como no tiene emoción. Es como la vida, los días van pasando día tras día y va perdiendo. El día no tiene color, no tiene sonido, va perdiendo esa capacidad de afección. Y en ese sentido consideramos muy, muy necesario reflexionar sobre ese tema, debido a que cuando uno descubre esa realidad y esa necesidad de cultivar el interior, aunque sea esa dimensión natural de las personas, es verdad, y eso yo creo que es por eso que no se habla tanto, no es una realidad evidente, no es un espacio en mí que yo pueda hacer una tomografía y lo va a salir, aquí está el lugar y aquí está la interioridad. Porque cabe apuntar, en ese sentido, cabe apuntar apenas caminos, herramientas o incluso ejercicios que se puede hacer para abrir esa, entrar en contacto. ¿Y qué sería para nosotros, seres humanos, que somos cuerpo, alma y espíritu? ¿Cuál es ese vínculo que nos une a la realidad material y también la realidad espiritual? Lo que nos une a esas dos realidades son nuestros sentidos. Y aquí es curioso porque a veces cuando se estudia en espiritualidad se habla mucho de los sentidos de la sesis, del entrenamiento, de hacer como
cuidar la vista, cuidar lo que se ve, cuidar lo que se oye, cuidar lo que se toca. Pero aquí yo lanzo esa pregunta, ¿no? Que hemos perdido los sentidos. Volviendo a lo anterior, cuando no se vive como situado o no se tiene contacto con su propia interioridad, pensando todo aquello que me afecta de fuera y donde yo relaciono con mi más profundo centro, con mi yo profundo, y lo devuelvo, esa capacidad de devolver al mundo, cuando si mis ojos solo ven un cuerpo, solo ven una comida, y no ese, y aquí entra los sentidos, no solo los sentidos en el caso de los cinco sentidos. Aquí relaciono que es curioso porque la palabra sentido es homónima a los sentidos, que uno puede decir, ¿qué sentido tiene comer? Pero si uno mira el mero hecho de comer o el mero hecho de la comida y no va más allá de la persona que lo hizo, no solo en el sentido ético, sino en el sentido sin estético, qué bien hecha está, qué bonita, tiene un color, tiene una espesura, tiene un sabor. Todo eso nos vamos perdiendo cuando no se tiene ese contacto consigo mismo y con la realidad. Y esa falta de sentido, sea de los sentidos físicos, sea de los sentidos interiores, que se podría decir, o espirituales, que es el significado que vamos dando a nuestras acciones. Es decir, lo que estoy viendo es mucho más de lo, hay más capas de la realidad que mis sentidos meramente físicos no lo pueden captar. Pero ojo, los sentidos espirituales o el sentido de significado tampoco, porque a veces el cuerpo es quien nos va a poner en contacto con el significado más allá. Entonces, la interioridad sería esa caja que resuena de fuera y de dentro. Ese, podría decir, como el corazón, que tiene dos movimientos, de sístole y diástole, y que es ninguno de los movimientos es mejor que el otro, hace falta los dos. Y aquí creo que a veces cuando se habla de interioridad, hay mucho prejuicio, que piensan que es como una cierta huida de la realidad o un escapismo, de entrar en mi mundo interior y de mi intimidad y quedar ahí para olvidarme de lo demás. Es verdad que es necesario esos ejercicios de atención, de concentración, de mantra, pero estos, si no están vinculados a la realidad que estoy y que soy, eso es una mera alienación, y es lo que estamos a día de hoy cuando se dice que la sociedad no escucha. La alienación, que sería el contrario a una resonancia, a una capacidad responsiva, eso es lo que permite cuando estamos vinculados el uno al otro. Entonces, a ver si a partir de ahora, diciendo la necesidad de qué es la interioridad y por qué hablar de ello, hablar de cómo lo adentramos y entramos en contacto, que son por los sentidos. Ahora empiezo a hablar de esa capacidad o necesidad de resonancia que ya había introducido, como no solo también mental, sino corporal, pero también hay como momentos, y aquí yo quería hablar de cuatro momentos. Para ayudar, cuando decía, es necesario acercar, pero ¿cómo van a acercar a esa realidad de la interioridad? El primer momento sería, y eso quizá luego hacemos un ejercicio, que sería el primer momento, sería la conmoción, afección. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿hasta qué punto cuando alguien me cuenta o me relata una historia, cómo se fue el fin de semana o qué tal se fue una fiesta o cómo fue el examen, cómo se siente a lo largo del semestre? Y si realmente yo soy alcanzado por ese relato. O sea, cuando digo alcanzado, llega hasta mí, o sea, ¿qué emociones me genera
que me siento, esa persona me transmite alegría, me transmite paz, me transmite preocupación. Es decir, al día de hoy me dejo ser tocado, afectado por la realidad que llega hasta mí. Porque eso, de esto depende si estoy vivo o no. Y eso es también cuando no se tiene acceso a la interioridad, se va perdiendo la vitalidad. La vida va dejando de tener color, sabor, y es justo porque no me dejo afectar. Ese es el primer momento. Pero luego, ¿qué hago? Es decir, hay un momento de responsivo, que es de respuesta. Y ese momento solo puede hablarse de interioridad o de cultivo interior si hay este momento, que sería el segundo. Cuando yo respondo activa, o sea, en el ejemplo que ha dado de Lucy, que escoge abrazar al perro, cuando hay ese momento de esa respuesta, siempre hay una reacción corporal, de tanto si la acción es mental. Y eso estar como relacionado cuerpo, mente y acción es lo que va produciendo, es como la respuesta que doy de mi interior a la respuesta al mundo exterior. Hasta que ocurre el tercer momento, que sería el momento de transformación, que es cuando se podría decir como después de una buena conversación con un amigo en que pudiste abrir tu corazón y pudiste a la vez acoger el suyo, no sales igual, sales con algo distinto. Y de este distinto que quiero decir sería el momento de la transformación. Sería el momento que entramos en resonancia, entramos en como esa caja, yo entro en contacto con la caja y la caja entra en contacto conmigo, es acogida y entrega. Y en ese momento que se da en y a través de este encuentro, que se da en la interioridad, pero se expresa fuera también, sería como no, nada permanece igual. Hay un cambio, hay una asimilación. Se podría decir, haciendo la relación con la comida, es que algo de mí me alimenta. No solo como, sino que me alimenta. Yo asimilo esa realidad. Yo veo una película y me quedo con algo de ella. Hago un viaje y ese viaje me transforma. Pero hay también, y aquí es un peligro que yo veo y también hablaba el otro profesor, que es el cuarto momento, que yo creo que es muy, muy importante, que es el momento de la indisponibilidad o misterio. Porque todo esto que he dicho de la afección, de la respuesta y de la transformación, hay un momento que yo no puedo elegir cuándo se dará la transformación o de qué modo, porque la interioridad no es algo calculable en que yo, mira, voy a hacer 30 minutos de introspección y el resultado me va a hacer esta asimilación, lo voy a aprender esto, o si voy de viaje con mi novia o con mi familia, vamos a tener esta o aquella sensación. Eso es lo más peligroso cuando hablamos de sea de espiritualidad o en este caso de mundo interior, sería manipular. Y aquí yo creo que el cuarto momento de misterio, que es la indisponibilidad, sería eso, lo que se queda como resultado está indisponible, está abierto. Y eso yo creo que es importante para que haya sorpresa. Y eso, la interioridad nos mantiene vivos, porque quien está vivo no calcula, no tiene todo bajo control. Y eso no quiere decir que vamos a estar como siempre improvisando en la vida, pero es como viviendo la vida con lo que la realidad y la vida te lo trae, y tú lo respondes a la vida. Y para terminar, aquí yo he puesto como un ejercicio práctico. Sería que en un minuto, voy a hacer como un ejercicio guiado, si puedes cerrar los ojos y ahora utilizando esa imagen que os he puesto, lo voy a de la caja,
Imaginaos que estáis en una habitación solo y van a acercar a esa caja y esa caja no sabéis lo que van a encontrar en ella. Y al caminar, me gustaría que fueras sintiendo cómo es el suelo. Eso no lo voy a decirte, sino que tú vas a imaginar tú qué color tiene el suelo, si es de madera, si hace ruido, si está helado. Y si en esa habitación hay algún olor que se puede sentir. Y cuando esté acercándote a esta caja, piensa, va a visualizar, piensa en la última conversación con un amigo en que te hayas sentido escuchado, en que hayas sentido que hayas encontrado con una persona de verdad, que te hayas sentido amado, querido. Y te quedas con la mirada, y la mirada de esa persona que te mira. Y ahora, después que ya has mirado a esa persona, te invito a agradecer a ella, agradecer a ti también por esa capacidad de tener amigos, de responder a la vida porque podía muy bien no cultivar tus amigos. Y esa gratitud es la palabra con que podrás salir de esta habitación y de ahí, con la gratitud, es la palabra, es también la virtud, se podría decir, con la que vas a afrontar el día de hoy. Y es, como se podría también decir, las gafas, el olor, el sonido con que vas a escuchar el mundo al día de hoy. Y con eso te dejo y agradezco muchísimo la atención de todos. Muchas gracias. Muito obrigado, Ana, pela conferência tão bem conduzida. E convido agora também o Álvaro para trazermos as perguntas e depois você pode apresentar bem as referências utilizadas também no momento. Bom dia, Ana. Estou esperando o pessoal liberar meu vídeo. Foi. Bom dia, Álvaro. Muito Buenos dias. obrigado. Muito obrigado pelas suas colocações, por ter trazido esse conhecimento, por ter preparado ele e disposto ele aqui para a gente. Eu tenho algumas perguntas sobre a tua palestra. Primeira delas, quais os riscos de uma sociedade moderna que não cultiva a interioridade? Creo que el mayor riesgo de a día de hoy es el desencantamiento. O sea, yo creo que el mayor problema de hoy es que el ser humano no sabe vivir. O sea, es como nada, tenemos los medios, pero no saberlo cómo vivirlos. Incluso decía el otro panelista que es incluso gente espiritual. Muchas veces no son felices. Entonces, esa sería como tener agua y seguir muriéndose de sed. Es como tener ahí, y yo creo que es una ignorancia, es una realidad humana que no, y que es desconocida.
Y la alienación, que yo creo que también es fruto de la no cultivo de la interioridad, genera relaciones que es como trata a las cosas como si fueran personas y las personas como si fueran cosas. Y eso es algo muy peligroso. Es como un ser humano no es un objeto en que yo puedo manipular. Y una cosa no es algo a lo que debo amar. Y ese intercambio de cosas es como peligroso. A veces hay peleas de personas que pelean. ¿Cuántos hijos pelean por la herencia de los padres? Y entonces la cosa se va de la mano. Entonces perdemos el orden de las cosas porque perdemos el sentido, el significado de por qué la cosa no está bien conectada. Y aquí luego también he puesto lo de los libros ahí. Ahí hay que tener ojo porque no estoy diciendo que la parte corporal o material no tenga valor. Tiene mucho valor, pero tiene que tener en función de la persona, de las personas. Entonces, la interioridad sería como ayudar a las personas a ser más, el cultivo de la interioridad sería ayudar a las personas a ser más personas, más humanas. Es como un paso atrás. Ni estoy diciendo de ser virtuosas o de ser como santas. Estoy diciendo a ser personas, a ser un ser humano que reflexione y lo pueda practicar acciones que sean propias, no de los demás o de lo que esperan de ti. Perfeito. Uma outra pergunta que temos também. Como incentivar o cultivo da interioridade da prática clínica? Na prática clínica, Isso. creo que más que es hacer preguntas, porque el problema del día de hoy creo también que es hay mucho espacio para hablar y poco para las preguntas. Ya te salen, cuando digo preguntas, es ayuda a hacer con que te mires esa caja, ese ejercicio que, oye, cuéntame del síntoma, ¿no? Explícame. ¿Y qué has sentido? Es como no dar ya consejos o ya pastillas en el caso de la clínica. Es como ver la persona en su conjunto, en su cuerpo, que también ver los síntomas, porque tampoco es decir, no, 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 eso es. No, no importa tus síntomas, lo que me estás diciendo. Tú lo que tienes es esta enfermedad. Mirar no las enfermedades, sino a las historias, al contexto. Y eso también ayudaría cuando ayudas a la persona a entrar en su mundo interior, que eso es una cuestión que es ahí donde entra la especificidad. No somos iguales. Entonces, es en el mundo interior cuando uno aprende a ser uno mismo. O sea, cuando no, si la meditación ayuda a ser tu mejor versión, es porque has conseguido acceder a ese núcleo tuyo que es propio. No hay nadie igual a otro, pero si no conocemos a ese núcleo que es tan esencial que solo Ana Silveira va a tener estas características, y cuando yo descubro, es como hay un efecto más en la clínica y a las personas con quien vas a actuar, tiene que ayudarlas a entrar en contacto con este mundo suyo, incluso con su enfermedad, porque la respuesta que va a dar la enfermedad que tiene es ella quien más sabe. Tú lo puedes sino en tu caso, por ejemplo, médico. Tú puedes, a partir de los síntomas de tu conocimiento médico, pero al final quien lo va a convivir con la enfermedad es la persona. Y tienes que ayudarla a dar las herramientas para ello. Certo, muito obrigado. Uma outra pergunta que temos. A estética pode ser um canal inicial para o cultivo da interioridade? No, creo que no solo puede, yo creo que es.
es un camino inicial, porque de hecho yo decía, eso es una pena, porque que no que tenemos los sentidos, sobre todo en el ámbito de la espiritualidad, en el ámbito así más que se dice profano, claro que se está más, estamos más capacitados al disfrute, pero en la espiritualidad, disfrutar de una bella, un bello cuadro, un paisaje, una canción, es precioso, o sea, y esto es como, es un camino que te abre al mundo interior, porque a veces cuando tienes te asombras con la belleza, te abre puerta a poder expandir y entrar en contacto con ámbitos tuyos que podías tener vergüenza o miedo. Pero, si, por ejemplo, una pieza de humor o reírte a partir de ver un dibujo gracioso, o eso puede ser hacerte como salir de la superficialidad y hacer acceder a una realidad más profunda que tú no veías antes. O sea, porque el artista como comparte su interior y tú al entrar en contacto con el suyo, ahí lo que decía de los momentos, ahí el tercer momento que es la respuesta. Si el arte te afecta y tú le responde, le contesta con sea con un asombro, sea con la admiración, estás respondiendo a ello y ahí sí que con certeza es un camino para entrar en la integridad. Perfeito. Uma última pergunta. Tu poderia nos dar uma dica de como nossos sentidos moldam nossa compreensão do mundo e como podemos cultivar uma maior consciência e introspecção em relação a essas percepções? Yo, cualquier así como tip para o cualquier consejo que daría cuando me preguntan sobre esto, yo diría que el silencio ese es fundamental. Porque yo digo el silencio es un momento del día y eso algo materialmente, sí, como un momento del día en que vas a dedicarte a hacer como un repaso de lo que has vivido. Y yo diría aquí como también como consejo que si has tenido, por ejemplo, tienes las clases por la mañana, luego vas al trabajo, hace por lotes, así como en la mañana, como esto no lo digo ni siquiera como oración, puede ser apenas como a un ejercicio humano. ¿Cómo me salió esta conversación con aquel compañero de trabajo? ¿Qué sabor me ha dejado? Y es decir, escucha tu cuerpo ese tiempo, lo decía, el silencio, para escuchar el cuerpo, para volver a entrar en contacto con las palabras, el oído, es decir, ¿en qué tono de voz habló esta persona? Estaba triste, estaba preocupado y yo he estado como tranquilo, tenso, y eso es, cuando digo silencio, es como el momento para escuchar lo que se ha vivido, no lo que imagina, sino lo que ha vivido. Entonces la resonancia tiene un matiz de memoria, es como la interioridad tiene ese matiz de memoria. En dos ámbitos, en memoria, en el sentido de pasado, de lo que me ha pasado, me ha afectado, y también en el sentido de futuro, cómo respondo a eso que me ha afectado, es decir, mañana, cómo quiero llegar al trabajo, después de haber pasado, y ahí, a partir de ahí, mi respuesta puede ser más transformativa, porque yo no voy a vivir la vida como instintivamente, acción y reacción, sino que soy capaz de incluso ante una acción contra mí tensa o agresiva, soy capaz de responder
de una manera templada, tranquila, porque no me, no, porque me ha dado tiempo a transformar esa realidad. Y no simplemente sublimar o pasar, pero simplemente acoger y transformar. Eso sería un poco, volviendo al inicio de el consejo, sería el silencio. Solo se puede, porque si uno va pasando de conversación en conversación sin escuchar realmente, y cuando digo escuchar, no solo con el oído, sino con tu cuerpo, o sea, esa conversación me ha dejado tensa, me ha dejado preocupada, y si tú no escuchas, eso pasa días, otro día, y la vida va pasando. Entonces yo diría el tiempo de escucha, de todos tus sentidos, y estar contigo. Solo un momento de reflexión con las herramientas que tienes, como decía, como los varios tipos de meditación que a día de hoy lo tenemos. Entonces, mi consejo es utilizarlos lo que mejor te ayude, lo que mejor te ayude a escuchar la realidad. Puede ser rezando un rosario caminando, puede ser sentado haciendo yoga, puede ser. Cada uno sabe porque aquí no quería limitarme a hablar solo con los cristianos, o sea que aquí es un algo anterior a ello. Certo. Te agradeço, então, pelas tuas respostas, pela tua palestra, pelo teu tempo. E essas eram as perguntas que foram selecionadas para ti. Muito obrigado. De nada. Muito obrigado, Ana, por responderes as perguntas, também pela conferência. Também agradeço novamente ao Álvaro, que conduziu nesse segundo e último dia de jornada as perguntas aos nossos conferencistas. Ana, eu te convido ainda, se queres fazer uma fala final e apresentar também uma dica de leitura, livros que foram usados, também fica à vontade nesse momento. Voy a compartir aquí. La última cosa que me gustaría hablar así de lo que he intentado decir de la necesidad de hablar de este tema, porque es muy bonito y es una realidad, sentirse cada día más vivo es un regalo, vivir la vida como un regalo. Y aquí os pongo unas dicas de lecturas, por así decirlo, de Lo Indisponible, que es una lectura sociológica, que es lo he empezado a decir. Él habla mucho de la necesidad de resonancia, también. Correr para pensar y sentir, Torralba, habla mucho de esa capacidad que tenemos de la relación con el cuerpo y la mente, lo que yo decía de la necesidad de articular, de estar en tu cuerpo y a la vez responder a la sociedad. John Crosby habla más específicamente de la interioridad de la persona humana, porque es un término que nace en el siglo XX, que está relacionado mucho con, es un término filosófico y antropológico relacionado con el yo. Entonces, ¿quién quiere profundizar sobre ese tema de la interioridad? Es un libro bastante actual y bastante completo. Luego también con temas sobre el espíritu y también sobre el tema de la estructura de la persona humana, he trabajado el tema ese escrito de Edith Stein. Luego, por último, más en la dinámica de los sentidos, que cuando preguntaron lo de del arte, y si la estética, y aquí Amedeo Sencini le explica muy bien de que sí, de que los sentidos y la estética están muy relacionados también con todo ese tema de la interioridad. Y eso en búsqueda de la sensibilidad creyente, porque para no caer en un mero sentimentalismo, sino que es como realmente una sensibilidad pensante, una mente que siente y una sensibilidad pensante. Eso sería
nuestro deseo y para ello sería hablarlo y cultivar la interioridad. Gracias. Muito obrigado, Ana. Realmente foi uma conferência muito profunda, muito bela. Agradeço também pela amizade e é tão bom receber nos eventos da PUC uma alumna PUC. Então, muito obrigado por estares conosco esta manhã aqui no Brasil e tarde na Espanha. Desejo um Gracias. excelente final de dia também a você. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. E agora também chegamos a um momento muito especial da nossa primeira Jornada Internacional de Meditação, que além das conferências que foram apresentadas, temos um lançamento muito especial, uma entrega também à comunidade, que é o lançamento do podcast Respira Fundo. Estão conosco aqui o Wagner e a Juliana, que vão falar um pouco mais sobre esse projeto. Já logo mais estará aqui no chat também o link do Spotify. E deixo agora a palavra com vocês. É uma parceria entre a Pastoral e a ABS, o PPG, e a Telehouse. Então, deixo a palavra com vocês para apresentarem essa entrega que também é realizada aqui na primeira Jornada Internacional de Meditação. Passo a palavra para vocês, professor Wagner e Juliana. Certo, obrigado, Matheus. Primeiro, né, bem-vindos todos, então, a esse maravilhoso evento, a primeira Jornada Internacional de Meditação, promovida aqui pela Pastoral da PUC. Eu sou o professor Wagner Machado, que coordeno o ABS, o Grupo de Pesquisa, Avaliação em Bem-Estar e Saúde Mental, e dizer que chegou um momento de respirar fundo, né? A gente brinca com essa frase, porque é o que dá nome ao nosso podcast, esse projeto muito bacana, chamado Respira Fundo. E a gente hoje vem aqui contar um pouco para vocês dessa parceria entre a Pastoral da PUC, entre o nosso grupo de pesquisa, né? O nosso grupo de pesquisa ele está inserido no programa de pós-graduação em psicologia da PUC do Rio Grande do Sul. A gente tem conduzido muitos estudos sobre intervenções, medidas na área de bem-estar e saúde mental. A pastoral, né, por sua vez, ela é encarregada de levar os valores institucionais aos alunos e colaboradores da universidade. Ela realiza muitas ações, né, por meio de atividades que abordam temas como carreira, espiritualidade, o autocuidado, como a gente está falando, né, de meditação e o voluntariado, né? E nesse projeto, então, né, a gente conta com um suporte incrível de uma equipe, né? A própria equipe da Pastoral, a gente conta com o suporte das técnicas de comunicação, a Mariana, a Bruna, o próprio Matheus também é um dos colaboradores, né, que fez a nossa apresentação agora, e o Malone Rodrigues, que é nosso âncora, né, dessa primeira temporada, desse podcast, e que está com a gente, então, nesses episódios. Entrevistando convidados, né, falando um pouco sobre essas temáticas de bem-estar e saúde mental. Também é muito importante dizer que esse podcast ele é gravado dentro da PUC, num espaço chamado ATL House, que é um espaço da Rádio Atlântida dentro do campus da PUC, e que tem nos apoiado também com suporte técnico impecável, né, fazendo com que chegue um conteúdo de qualidade, muito bem editado, né, com uma qualidade muito bacana, para que as pessoas possam ter acesso, né? Então a gente vai falar um pouco da proposta desse podcast, né? O que que ele vai abordar, os temas que a gente já gravou nessa primeira temporada, né? E que vai estar chegando para vocês aí nas plataformas, nas mídias sociais, semanalmente, né? A partir de hoje. Então, e por que essa questão de falar sobre bem-estar, saúde, qualidade de vida, né? É uma área que tem chamado a atenção das pessoas, chamado interesse. As pessoas cada vez se preocupam mais em cultivar e nutrir um estilo de vida focado nas questões de bem-estar e qualidade de vida, né? Então, o nosso desejo foi trabalhar essas temáticas de uma forma acessível, trazendo profissionais muito competentes, profissionais que passaram pela academia, então abordando de uma forma séria, científica, mas também com leveza, possa ser um conteúdo assim que a gente possa ter um contato
né, em momentos assim, voltando do trabalho para casa, né, entre um compromisso e outro, poder escutar ali uma discussão, uma reflexão, algumas dicas práticas sobre saúde e bem-estar. Bom, eu passo agora a palavra para minha colega, né, nesse projeto, minha aluna, mas agora nesse papel de minha colega como âncora do podcast, a Juliana, para conversar um pouquinho com vocês. Oi, gente, muito obrigada, Wagner. Então, me apresentando um pouquinho, né? Eu sou a Juliana, eu sou psicóloga e sou aluna de doutorado do Prof. Wagner ali no grupo de avaliação em bem-estar e saúde mental. A gente está inserido no programa de pós-graduação da psicologia da PUC-RS. E então a gente vem com esse podcast que se chama Respira Fundo, justamente com o que a gente deseja transmitir, né? Respira fundo no sentido de ser um momento de pausa, de autocuidado, mas também uma forma leve e prática, né? Então, os nossos episódios, eles vão ser sempre curtinhos, 15, 20 minutinhos no máximo, porque a gente quer trazer um momento de autocuidado, mas também um momento que seja fácil da gente inserir na tua rotina e escutar ali no trânsito, ou, enfim, na academia. Que seja um momento de olhar para dentro e conseguir acrescentar alguma coisa na vida de vocês. A gente reservou esse espaço aqui nesse evento para oficializar, então, né? Estamos toda a equipe muito nervosas, porque oficialmente a gente colocou hoje no ar o nosso primeiro episódio, e é um prazer a gente, a partir de agora, receber feedbacks também de como vai estar sendo acompanhar esse trabalho. E aí, então, toda quinta-feira a gente vai ter um novo episódio nessa primeira temporada. Acredito que a gente vá até dezembro com essa primeira temporada, trazendo diversas temáticas para vocês. Então, trazendo também um pouquinho um spoiler do que a gente pode esperar dessa primeira temporada. A gente vai abordar questões de espiritualidade, questões de solidariedade, de propósito de vida, de alimentação, autocuidado, carreira e saúde mental. Relações familiares, pensando, né, na chegada agora do final do ano e esses encontros familiares de Natal, Ano Novo. Então, tudo isso a gente pretende trazer em forma de conteúdo para vocês. E aí, a gente tem dois formatos, então, né? A gente tem o formato áudio tradicional de podcast, que a gente vai estar, então, no Spotify. Só entrar no Spotify e digitar lá Respira Fundo, que vocês já conseguem nos encontrar. E para quem gosta mais desse formato, né, de vídeo, de também acompanhar nossas carinhas, ver o belo estúdio da TL House que está nos ajudando nessa parceria, a gente vai estar ali no YouTube da PUC-RS, com os episódios na íntegra para vocês acompanharem também. E no Instagram, a gente se divide em dois perfis, porque como isso é uma parceria entre o grupo de pesquisa e também a pastoral, vocês podem nos acompanhar, então, no @abspg e também no @pastoralpucrs. Para, enfim, ficar por dentro de tudo que a gente faz. Lembrando que cada episódio a gente disponibiliza uma leitura. Vocês vão escutar que no episódio a gente chama de um momento, né, de científico, digamos assim, porque a gente quer justamente trazer esse conteúdo de bem-estar, mas com um embasamento científico. Então, a gente seleciona um artigo científico que traz alguma curiosidade, alguma pesquisa, dados, né, bastante atualizados, e a gente disponibiliza para leitura. Então, a gente cita esse artigo científico no momento do podcast e discute com o profissional convidado. E aí, também no nosso Linktree, a gente vai estar mostrando para vocês como faz para encontrar essa leitura, caso vocês tenham interesse de se aprofundar, então, na temática do dia trabalhado. A gente está muito feliz em colocar no ar esse projeto, esperamos que vocês nos tragam feedbacks. Nós somos, né, psicólogos, enfim, a gente está aprendendo a se inserir nesse papel de comunicador, então também feedbacks são muito bem-vindos e até conselhos sobre o que que vocês gostariam de ouvir a gente falando, que convidado que vocês gostariam que a gente entrevistasse, enfim, agora é um canal de comunicação que também fica muito aberto. Obrigado pelo espaço aqui no evento para compartilhar o nosso podcast com vocês. E acho que é isso, Wagner. Não sei se tu tem mais alguma coisa a acrescentar. É isso aí, pessoal. A Juliana já comentou, né, as mídias, os espaços que a gente tem de apresentação dos episódios. Eu acho que cada episódio, né, ele traz uma discussão, como a Ju comentou, com informação científica, com uma série de perguntas interessantes para os convidados, e claro, também, né, trazendo curiosidades, e principalmente, né, algo que a gente apostou muito são essas dicas para o dia a dia, né? Como fazer essa reflexão, mas talvez já começar, né, de uma forma às vezes inicial, experimental, já mudar alguns aspectos
do dia a dia. Então, isso é algo muito importante, muito interessante, né? Algo até, diria, inovador, né? Nesse tipo de conteúdo, que a gente apostou bastante, né? De trazer essa opinião de especialistas, de pessoas renomadas nas suas áreas, para estar compartilhando esse conhecimento com todos. E principalmente, né, Wagner, acho que aproximando a academia da sociedade, né? Então, bom, a gente tem pesquisas muito legais rolando na pós-graduação e como que a gente faz para traduzir esse conteúdo de uma forma acessível para que seja prático e utilizado na vida das pessoas também. Isso aí. Muito obrigado, professor Wagner, Juliana. Já foi divulgado aqui no chat o link também para vocês clicarem e acessarem também o primeiro episódio. Fiquem realmente por dentro dos perfis do Instagram, da Abis, da Pastoral, e vamos acompanhar esse projeto também que nasce nessa parceria que é tão importante. Muito obrigado, Wagner e Juliana, por se fazerem presente aqui também na primeira Jornada Internacional de Meditação e por toda a parceria de vocês também conosco aqui do Centro de Pastoral. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Tchau, tchau. Bom evento para Obrigado. vocês. Obrigado e um bom evento a Obrigado. todos e todas. Tchau, tchau. Obrigado, Wagner. Tchau. Gente, chegamos já ao final da primeira jornada de meditação. Esperamos que todos tenham aproveitado bastante esse momento. E eu gostaria de ler aqui uma mensagem deixada pelo João Vicente Fett, que é o nosso coordenador aqui da Pastoral, que não pôde estar conosco até o final, mas deixou a sua mensagem também de agradecimento. A minha saudação aos palestrantes, conferencistas, aos participantes que acompanham virtualmente o evento e aos seus organizadores. Foram 2 dias de significativas reflexões sobre o bem-estar, a saúde física e espiritual no contexto universitário, a partir da meditação. Essa jornada integrou a agenda de atividades em celebração aos 75 anos da PUC-RS. Nossa universidade distingue-se justamente pelo cuidado para com a pessoa humana na sua integralidade, sem descuidar de sua natureza espiritual. Que juntos sigamos construindo esta história de dedicação e cuidado integral de nossa comunidade universitária. Mais uma vez, muito obrigado. Então, essas são as palavras do nosso coordenador, João Fetti, que deixa também para o encerramento deste evento. Também quero reiterar meu agradecimento a todas as pessoas envolvidas aqui do Centro de Pastoral, também à Pró-Reitoria de Identidade Institucional, em nome do irmão Marcelo, que esteve presente conosco, também ao CEPUC, que se fez presente que pudesse acontecer todo este evento de modo online, também à LIASE, a Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, que se fez presente nos auxiliando. Muito obrigado a todos vocês. Aos conferencistas também que integraram e construíram esta jornada, tornando ela tão especial e tão significativa. Também agradeço a todos os professores, técnicos administrativos, estudantes, a todos que estão conosco, a toda a comunidade geral. E também a vocês que interagiram conosco pelo chat, que deram suas contribuições, que ajudaram na divulgação, nosso muito obrigado. E esperamos encontrar vocês novamente numa próxima jornada, num próximo evento. Contamos com a colaboração sempre de vocês para que nossos eventos possam ter bastante desempenho e serem realmente isso, aquilo que nós queremos trazer, que é essa formação integral da pessoa. E espero vocês em outros momentos. Até mais, muito obrigado e uma ótima quinta-feira a todos vocês.